Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y buenas noches. ¿Ya listos y listas? Bueno, vamos a iniciar lo que es la sesión de este día. Algo que comenzamos a ver en lo que es la programación de macro, ¿verdad? Eh, y formularios de Visual Basic. Les mandé en WhatsApp lo que es un archivo con el que vamos a comenzar a trabajar. Y pues vamos a compartir eso. Veamos. Pues en la plataforma eh, nosotros tenemos un poquito de teoría. Les he mandado dos documentos. Uno que es un documento de Word, donde hay unas indicaciones para cuando estemos haciendo el formulario. Realmente ahí hay dos ejemplos, ¿verdad? Vamos a agarrar códigos y lo vamos a ver. Y el otro que es un, un archivo donde vamos a comenzar a hacer un proyecto. Bueno, este es un formulario, miren, hecho en Excel, en Visual Basic. Vamos a hacer este ejemplo, ¿verdad? Y habíamos dicho que el formulario tiene etiquetas, las etiquetas es donde dice nombre, teléfono y email. Yo le voy a poner correo. Ahora. Y eso se llaman etiquetas o labels, ¿verdad? Ahora, ¿dónde vas a capturar los datos? Que son las casillas blancas, estas. Eso se llaman text box, ¿verdad? Textbox. El textbox dice que te permite rellenar datos, ¿verdad? En un formulario. Y a la misma vez, digamos que te este, los captura. Ahora, esos textbox después eh, se pasan a lo que es una hoja de Excel. Y así es como van apareciendo los datos, para También un formulario tiene botones. Estos botones, eh, por ejemplo, guardar... Cancelar, etcétera. Eso se llaman command button, ¿no? botones de comando. Y van numerados, ¿verdad? Command button 1, si pone 2, 2, de ahí le cambias nombre, ¿verdad? Y aquí está, mira, un command button que eh, le, le pusieron aceptar y otro command button que le pusieron cancelar. Bueno, entonces, esos son los controles de formulario. Acá hay un video donde te explican algunas cosillas, ¿verdad? el primer laboratorio, y acá ya tenemos otra cosita, mira, <coughs> shift entre paréntesis y entre comillas, hoja 3, shift, entre shift, hoja 3, select, lo que te indica es esto, selección de la hoja 3, digamos, si tienes hojas en Excel, 1, 2, 3, al poner shift, hoja 3, select, le decís que se vaya para allá, si le decís en vez de hoja 3, tu tu archivo se llama compras, Shift Compras. Solo vas a cambiar el nombre de dice hoja 3 por el nombre del archivo. Claro, la hoja debe existir, ¿verdad? Y así te vas a ir trasladando de hoja en hoja, de hoja en hoja. Vale, hay que irlo recordando eso. Controles de formulario. Vaya, vamos a tener dos tipos de controles de formulario. Controles normales de formulario que operan sin mucha programación. Que, y controles ActiveX. A estos les puedes poner eh, comandos, ¿verdad? Bueno. Ahora, acá te, en el video te enseñan así: mira, acá tenés ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. Vas a tener acá en un menú, este de hecho es un menú, y cuando le das clic a ejercicio 1, te va a mandar a la hoja ejercicio 1. Esto es el shift ejercicio uno punto select que te manda, ¿verdad? Si, le, si tomas la 2, shift, ejercicio dos, punto select, y así está saltando. A eso se refería este comando que acabamos de ver, el del shift, que va a ir saltando. Bueno, entonces eso es para moverte de hoja en hoja. De ahí tenés eh, un pequeño laboratorio, pero eh, hoy lo que vamos a hacer es eh, hacer un, un formulario y ya programarlo, ¿verdad? Realmente toda esta clase, de esta semana, eh, se trata de eso. Digamos, de hacer un pequeñito menú, hacer un formulario, programarlo, capturar los datos y que te lo enseñe. Entonces, eh, de eso es lo que vamos a tratar. Entonces, vamos a abrir esto, mira. Yo voy a estar trabajando con este, mira. El de ustedes se va a llamar Registro de Personal 7, el de las 7 de la noche. Tengo dos cursos. Entonces, vamos a abrir el Excel, mira. Eso es para no reciclar. Tanto trabajo, ¿verdad? Va en el Excel, ya sabes, de que si yo te mandé este archivo, lo primero que vas a hacer es darle botón derecho en el archivo, <coughs> propiedades, y acá le vas a decir, aquí ve, en donde dice propiedades generales, aquí te va a decir desbloquear, entonces le vas a dar desbloquear, ¿ya? Y aceptar, ¿verdad? Vaya, yo, como yo lo he hecho acá, no tengo bloqueado nada. Después, cuando lo abrás, cuando lo abras en tu computadora, te va a salir aquí algo que te diga habilitar macros, porque están deshabilitadas, le decís que las habilite y ya vas a comenzar. Ah, ok, aparentemente, <coughs> aparentemente, nosotros acá no tenemos nada. Pero si nos vamos a programador y entramos a Visual Basic, nosotros vemos que tenemos un formulario. Recordá que el formulario está programado, está ahí en Visual Basic. Nosotros tenemos en, en el Excel, acá, en este Excel tenemos tres hojas. Mira, hoja 1, 2, 3. Ya tenemos tres hojas. Por ejemplo, si yo a la hoja 1, clic, le pongo personal, mayúscula, personal, ¿verdad? Y eh, veo el Visual Basic en la hoja 1, ¿sí? voy a poner los la tablita para que me guarde el nombre, el teléfono y el email que voy a ir eh, construyendo, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esto, mira. Tenemos que hacer una tablita. Entonces, yo te recomiendo que dejes unas líneas a, aquí al inicio para que pongas encabezado y cualquier cosa. Entonces, vamos a comenzar desde la 6, línea 6, y ahí vamos a poner, veamos los tres campos. Nombre, teléfono y donde dice email, yo le voy a poner correo. Ok, mira. Aquí voy a poner el campo que se llama nombre. Nombre, ¿verdad? El otro campo se llamaba teléfono. Teléfono y el otro correo, ¿verdad? Entonces yo voy a capturar tres campos. ¿Ya? Entonces este acá le vas a poner listado de de personal o clientes de personal, ¿verdad? Y acá eh, por eso te de decía que le dejaras unos espacios, vaya. Entonces <coughs> esto son los campos ¿ya? que vamos a capturar. Este da este archivo ya tiene nombre y ya está habilitado para para macros. Entonces abrimos el Visual Basic. Y en el Visual Basic nosotros ya hicimos un primer formulario ayer, ya le, le, le hicimos así insertar formulario, ¿verdad? Y aquí y me salió esto en blanco. Y aquí nosotros lo que hicimos es, ¿se recuerdan o quieren que lo vuelva a hacer? Este venimos y eh, al formulario, si querés, ojo, al formulario le puedes poner este, lo voy a borrar, le digo botón derecho, quitar, y acá le decís, va a exportarlo. Le decís que no, ¿verdad? Entonces, el formulario venimos y dijimos que le íbamos a poner, solo le vamos a poner personal, no nos vamos a complicar. El formulario se va a llamar personal. Ahora, en caption, en caption acá, en caption le puedes poner arriba un rótulo a la ventana. Eso sería un, un, nada más, ¿verdad? <coughs> vale. Entonces venís y habíamos dicho que si querés le puedes poner, uh, digamos, um, bordes de colores. Eh, fondos y todo, pero lo vamos a dejar así. El tamaño de esto se cambia acá, ¿verdad? Mira. Bueno, entonces venimos y después dijimos que le íbamos a poner una leyenda que dijera acá registro de personal, ¿verdad? Y escribimos acá, le, le decimos acá, dos que... Perdón. Acá. Va a ser grande el Visual Basic, realmente. Eh, al darle click a el formulario me sale el, el cuadro de herramientas entonces al darle clic a la letra A mira puedo poner yo cualquier cosilla verdad ¿Eh? entonces así comenzamos a escribir ingrese datos de personal ya esa esa es rótulo y está tipificado como objeto label entonces, a los label no le voy a poner eh, nombre al objeto, solo le voy a desplegar un mensaje, ¿ya? El objeto es la caja, ¿verdad? Y es label, puede llevar nombre esa caja. Y dentro de esa caja, como es un espacio para poner texto, yo le puse ingreso de datos de personal. ¿Estamos? Vaya, acá donde dice font, es para el tamaño de letra, ¿verdad? Tamaño de letra, negrita y 14, porque te lo da 8. ¿ya? Y aquí el tipo de fuente. vaya OK. Entonces venimos. Tenemos la primera etiqueta. Luego voy a capturar el nombre. Como voy a capturar el nombre, voy a poner una etiqueta que diga Label. Igual. Clic acá, pongo acá. Clic en el dentro del cuadro y, y escribo nombre. Mira. Nombre, mira. Dos, espacio, dos puntos, ok. Estando el objeto seleccionado, yo me puedo venir a font ¿verdad? font Le digo que tamaño 14, no me recuerdo bien, 14 negrito, ¿verdad? Y aceptar. Entonces lo hace más grande. Bueno, entonces era 12, no 14, ¿verdad? Era tamaño 12. 14 es el rótulo, ¿verdad? Nombre, entonces así escribimos nombre, ok. Cada label que haces, el Excel te la lleva en cuenta. Esta sería la 5. La quinta etiqueta sin nombre, de hecho se llama label 5, ¿verdad? No le voy a poner nombre, pero en el despliegue sí le puse lo que se va a desplegar: nombre, vale, ok. quiere borrar una etiqueta? Le das clic y suprimir. Y ya la borraste. Entonces, voy a darle clic a, a la etiqueta nombre que ya había puesto y al darle dos clic, mira, entro al código. Si yo me quiero salir de este código, entonces le doy otra vez dos clic al formulario. ¿Qué quiere decir? Mira, si le das dos clic a un objeto entras a su código. El código es el que está parpadeando este. Mira, private sub quiere decir subrutina privada para la etiqueta y abajo termina en sub. Todo esto en el fondo es una macro. Mira, comienza con private sub o sub y termina con el sub. Vaya, ¿ok? ¿Te das cuenta? Tengo una etiqueta lo que dice arriba use for eso es, es el formulario es a este use for es el formulario el segundo código se refiere al formulario, todo, solo, solo lo cree, cuando le dice le dije private sub use for, lo que dice es crear un formulario, ahora, el formulario es el objeto ¿verdad? pero ya le puse nombre vamos a, a eh, la etiqueta de nombre clic y la vamos a poner en negrita, te vas a venir a form y en phone le vas a dar negrito. ¿verdad? Y aceptar tamaño 12. Mira. Te vas a venir a la etiqueta teléfono. La seleccionas. Eh, label 3. No le he puesto nombre. Pero sí tiene un mensaje en Caption. Caption es despliegue de mensajes. ¿verdad? Y te vas a phone. Y negrito. Y aceptar. Vaya. Eh, si querés color, pues acá. Mira. Color. Y color mira ahí está verdad pero en este caso no le voy a dar color yo voy a trabajar en matices en matices normales verdad negrito mira y voy a ejecutar el formulario mira ya va agarrando forma verdad ok cerramos el formulario me voy a email que habíamos dicho que le íbamos a poner eh, correo correo dos, espacio dos puntos. No email. Y le voy a poner eh, en phone. Le voy a poner negrito también. vaya mira. Entonces, ahorita tenemos cuatro etiquetas. Uno que es el ingreso de datos, el nombre, el teléfono. Mira, si nos olvidó poner los dos puntos. No se nos olvidó, sino que hay que hacerlo más, más, más largo. y Lo estirás y ahí está ya. Mira. Tele, correo. Ok. Veamos cómo va quedando el formulario. Mira. F5, o clic en el botón, mira, ahí está, si te das cuenta, ya el formulario va amarradito a la idea de que yo voy a capturar el nombre en el nombre, celda A7 para abajo, el teléfono en el teléfono, celda B7 para abajo, el correo, celda C7 para abajo, y así voy a ir haciendo mi listado, cerremos esto, vaya, de vez en cuando hay que guardar el proyecto, Ahora, lo que tenemos que hacer es colocar las text, estas. Vaya, mira, lo voy a borrar. Clic, clic y, y clic, lo borré. El proyecto está así, no tengo text, solo tengo rótulos. Vaya, hoy venimos y vamos a desplegar las cajitas de texto a donde vamos a digitar eh, la información. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí mira, cuadro de texto, clic. Agarrar la primera y más o menos le decís que hasta aquí, ¿verdad? Ok, este es un objeto. Como está seleccionado, es un objeto tipo textbox y es el primero, ¿verdad? Ok, yo a este sí le voy a poner nombre. La leyenda que está a la par me indica que va a ser captura de nombre, por lo tanto acá le voy a poner que se va a llamar nombre. ¿Ya? Ese text box es una. Ahí voy a capturar y le voy a decir nombre. Valga la redundancia. Ok. Entonces, también eso tiene letra. Mira. Y si la dejas en 8, ni la vas a ver. Yo te sugeriría que la pusieras en 12. Aceptar, ¿verdad? Veamos el formulario. Y uh, bueno, quita la selección de acá. Y mira. Ahí sí. Si yo comenzás a poner Juana, ya comenzás a ver. Pero con Visual Basic tamaño 8, no, ¿verdad? Ok, mira, ahí estamos ya, ¿verdad? Hoy vamos a poner el segundo text box. Mira, cuadro de texto. Estos se llaman Controles ActiveX. Control ActiveX en la plataforma. <coughs> Están acá, mira. etiquetas ya la vimos cuadros de texto, estas son, mira textbox, textbox textbox, y como y el otro, ya vamos a poner los botones, mira y cuáles y en dónde, en dónde está el botoncito que yo estoy ocupando aquí está, mira, estoy ocupando los de abajo mira, los de abajo, control active x, ya Estamos a la, aquí, está la etiqueta ¿verdad? y la captura de datos. Vaya, mira, hoy vamos. Mira, este cuadro, los cuadros de texto. ¿verdad? Vaya, hoy vamos al otro. Tengo dos opciones. Si le doy clic al primero, como ya veo que tiene letra que 8, le vamos a dar 12. ¿verdad? Ya lo tengo listo. Entonces, ese le puedo decir control C y control V. O sea, que ve. De copiar, perdón. Aquí ve, con, con, copiar y acá abajo, control V y lo muevo con el mouse. Vale, mira. Entonces, sí está un poco junto. Bueno, movámoslo. Esto hay que tener cuidado, ¿verdad? Ah, clic ahí y este, esto hay que ubicarlo un poquito bien. Vale, mira, clic y clic. Vale, mira. Entonces tengo este tercero, se llama. Mira, textbox nombre, se llama el primero. El segundo se va a llamar teléfono. En vez de textbox en name, le voy a poner teléfono. Y enter. Vale, ok. Y al de correo, al de correo, pues claro, le voy a poner clic, selecciono el textbox y le voy a poner en vez de textbox. Número tal, le voy a poner correo. Correo. Y enter. Y te fijas, ¿verdad? Que esté en tamaño: ¿qué? 12. Vaya, mira. Entonces, ejecutemos el formulario. No tienes que estar en edición de ninguno de estos. tienes que darle clic afuera o afuera. ¿Sí? Y mira, ahí está el formulario. Mira, con el tap te mueves de una de un text box a otro o de un campo a campo. Mira, campo a campo. Mira, estamos vaya. Entonces, ahorita solo estamos armando el formulario. Mira, vamos a poner un botón que diga guardar o ingreso de datos. Es como querrás, ese volado lo vas a poner aquí. Mira, vas a buscar el que diga botón te das cuenta en la plataforma ese aquí está mira este botón de controles activex verdad buscas ahí cuál es el que diga botón ese no es ese tampoco mira tampoco mira <laughs> página mira barra no barra botón ahí está mira botón de clic <laughs> Y venís y le das clic y más o menos calculas el tamaño del botón, ¿verdad? Clic. Vaya, este es otro objeto y ese objeto es clase botón, mira. Clase Command Button. Y es el Command Button 1. Ok, a ese botón da lo mismo que le ponga nombre o da lo mismo que no. En este caso, name, yo puedo ser que le ponga nombre y le ponga acá. Le ponga. UR. Uh, Dar. ya, Guardar y enter. Da lo mismo. Y acá en caption también le puedo poner. Mira, salvar datos. O guardar. Como querrás. O ingresar. Vaya, mira. Ese es el primer botón. ¿Estamos? Veamos cómo está quedando el formulario. Mira. Salvar datos. Clic, clic. No tiene actividad nada, mira. Hoy vamos a poner otro botón. Entonces, si quieres vos, venís y eh, te venís al botoncito o copias este. Ahí ve. Botón derecho, copiar y acá le decís pegar. ¿Por qué? Porque ya más o menos, este. ¿verdad? Eh, digamos que ya tiene el tamaño que quiere. Ok. Ahora, si te das cuenta, en el primero lo voy a seleccionar. Eh, la, las letras estaban un poco chiquitas le habíamos dicho que le íbamos a poner tamaño 12 para mira entonces en el segundo se llama command button porque uno porque al otro le cambia nombre entonces el Excel vuelve a reiniciarlo entonces este command button le voy a poner el botón cancelar cancelar ya y enter y en el despliegue de datos, o le das clic acá y otra vez clic y llega a edición ahí en el botón y le pones cancelar. ¿Ya? Y clic afuera. ¿Verdad? O en, o en Cacho pones cancelar. ¿Verdad? Va, mira. Ahora, este botón tenés que venir y la letra tenés que darle tamaño 12. Y ahí está, mira, ya tenemos el formulario, el título, la, lo, la leyenda que me indica que voy a digitar a la par, esta casilla blanca es la captura de datos, el textbox, una label que me dice teléfono, a la par un textbox, mira, textbox que se llama teléfono, porque voy a capturar teléfono, una leyenda que se llama etiqueta 4, eso no me interesa realmente cómo se llame. Pero lo que está a la par, sí, la leyenda me dice que eh, eh, lo que está a la par es correo. ¿ya? Y el text box de correo, sí le pongo correo. Ahora, tengo un command button o botón de comando que se llama guardar y me despliega ahí salvar datos. Tengo otro botón que se llama cancelar, es un command button y este, este, este me cancela los datos. Pero Ahora, si quieres los botones, ya sabes, ¿verdad? Los puedes poner en negrito. Acá, mira. En negrito. Eso es cosa tuya, mira. Eh, cada quien, si quieres, le puedes poner otro, otro tipo de, de letra, ¿verdad? Taoma. Acá, cada quien va a diseñar sus cosillas y hay que guardar el proyecto. Va, vale, mira. Y ahí ya tenemos el formulario hecho. Bueno. Ahora, esto no hace nada. Si yo escribo ahí, Carlos, así, aunque sea raro, teléfono 123 y correo ta, 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 ta. y yo le digo salvar, no salva, ni cancelar tampoco. Sí, porque no le hemos dado actividad a esto, no hemos programado procesos. ¿Ya? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahorita con lo que vamos viendo? ¿Qué hemos puesto? y Hemos hecho el formulario. Le hemos hecho, dado, dado su tamaño proporcional, incluso lo voy a hacer un poquito más grande. Le hemos puesto etiquetas y hemos conformado los campos. Estos se llaman campos, ¿verdad? Y hemos conformado lo que son los botones y a la misma vez ya eh, tengo la idea de que va a ir a caer en una hoja de cálculo que se llama personal y aquí está los tres campos. ¿Hay alguna pregunta? Vamos bien, entonces. Bueno, ya tenemos entonces eh, este formulario. Bueno, ahora qué es lo que toca. Vaya, mira, te voy a explicar. El formulario es como un lienzo. En ese lienzo, si yo le doy clic en la parte que no hay ningún dato, directamente en el formulario, dos clics, voy a entrar a ver el código. El código para crear el formulario fue este. Ok, yo ahí le puedo decir a él. Al formulario qué color va a ser y qué actividades va a hacer. Vaya. Pero en este caso no va a tener ninguna actividad ahorita por el momento. Ok. Dentro de ese formulario tengo varios objetos encima. Si yo le doy clic a la primera leyenda. Entro a la primera leyenda. Si te das cuenta ya van, ya van apareciendo en las páginas más códigos. Mira. La primera leyenda dice Label 11. No sé ni cuál será ni me voy al formulario. Mira, voy a darle clic al nombre. Dos clic. Label 12 es el nombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vos pones acá Ren, eso es un comentario, y le pones leyenda de nombre, o sea, está bien, pero en el fondo, las leyendas de teléfono, mira, se va a crear. Es la 13. La otra le leyenda o label. De correo es el correo, y así van a ir apareciendo todos los códigos de los elementos que tiene el formulario. Vaya, tengo cuántas etiquetas? Una, dos, tres, cuatro. Y el formulario. Ok, veamos si es verdad. El formulario de fábula está, ¿verdad? Y etiquetas tengo: una, dos, tres, y con el correo cuatro. Estamos. Vaya, mira, se cumple lo que habíamos dicho. Mira, el formulario. Más las cuatro etiquetas. Ok. Hoy vamos otra vez al formulario. Entonces, aquí todo tiene código. Si yo le doy dos clics al Command Button Salvar Datos, mira, arriba dice Botón Guardar. ¿Pero por qué? Bueno, porque ese botón yo le puse nombre. Se llama Guardar. Para cuando yo busque, ah, ¿qué voy a poner en el botón Guardar? Este código, yo ya sé que este botón se llama Guardar. Mira. Es un command button, pero se llama guardar. Ok, estamos, ¿verdad? Acá está el espacio para él, mira. Hoy le voy a dar dos clics al botón cancelar. Dos clics, ese es otro objeto, y está aquí, mira. Ese es un tipo de objeto command button y se llama cancelar. El de abajo, mira. El de abajo, ¿qué es? Es un command button y se llama guardar. Va, estamos, regresamos al formulario. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objetos y el formulario 10. Veamos si es verdad. Veamos el código del formulario. Dale dos clics sobre la parte gris del formulario. Aquí están los códigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá. Tenemos las leyendas. Ajá. ¿A qué no le hemos dado clic? A las cajitas blancas. Estamos. Entonces, venite y, y le das dos clics a la cajita blanca donde vas a capturar el nombre. Dos clics. Y aparece aquí, mira. Nombre. Y es un text box. Nombre, mira. Vámonos al formulario. Dos clics. Dale dos clics al siguiente. Dos clics. Al campo teléfono. Al... Es el text box <coughs> teléfono, mira. Ahí está, ve hoy démosle dos clic al que falta el correo, dos clic y ahí está el correo mira eh, el orden, no te fijes tanto en lo que está, porque si lo ordenas el Excel, o sea al final te lo puede cambiar de orden, pero ahí están todos los elementos ¿cuántos elementos son? uno dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho nueve, diez creo que falta uno, no sé, veamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el formulario 10, vaya, ¿te das cuenta? Ya le dimos clic a todo. Entonces el formulario, dos clic al formulario, tiene 10 objetos y los 10 objetos, ahí está su creación. Cada objeto de esto es una macro. El cancelar es un objeto tipo botón. Este, tipo botón, ¿verdad? Y cuando le dé clic a ese botón, se va a ejecutar todo el código que yo escriba aquí. Donde está lo azul, mira. Ahí tengo que escribir. Por ejemplo, cuando venga yo a el nombre y escriba el nombre. Aquí ve, donde dice nombre, ve. Voy a estar en la parte de la cajita de nombre, o sea, cámara mira. Aquí, ve, cuando esté escribiendo ahí. ¿verdad? Aquí ve, cuando esté en nombre, aquí ve, nombre. Cuando esté nombre, voy a estar aquí, mira, donde está lo azul. ¿ve? Y ahí le voy a decir en lenguaje de programación cómo lo va a capturar y en dónde lo va a ir a poner. Por ejemplo, cuando le diga acá en el botón cancelar, clic, se va a venir el Excel y me va a decir aquí, ve, cancelar, ah, cancelar es descartar los datos. ¿Ya? Entonces, esto así trabaja. Todos estos volados. Todos estos volados tienen un espacio dentro del de formulario para que le escribas código. Mira, nombre, ahí está. Estamos. Y el mismo formulario, dos clic en la parte gris, tiene aquí al final está, mira abajo. El mismo formulario, mira, tiene espacio para que le escribas cómo se va a comportar. Y eso, pues sí, el formulario tiene que abrirse y tiene que cerrarse cuando termine, ¿verdad? Entonces, cuando termine, le va a decir cierrelo. Ah, y cuando lo vayas a cargar, le va a decir, Ábrase. Estamos. Entonces venís y el formulario, todo esto lo vas a programar. ¿Qué es lo que necesita programación? Mira, solo necesitan los, las cajas blancas, los text porque capturo y lo voy a pasar para acá. Eso blanco que lo capturo, lo voy a pasar para acá. Esa es una. Y la otra es salvar. Salvar necesita programación porque cuando digites. Una cosa es que digites y lo estés viendo que aparece. Esa es una cosa. Pero hasta que le des salvar, vas a decir que estos tres datos pasan acá. Y si le decís cancelar, le va a decir que estos tres datos se borran. Entonces, la logística del formulario es bien importante entenderla porque si no la entendés, te, te vas a complicar a la hora de poner código, porque el código en tres horas de un curso no lo vas a aprender yo te voy a proporcionar los principales códigos y después de que haga dos, tres ejercicios, vas a comprender ya bien el código que en el fondo te lo tenés que memorizar ¿estamos? ¿cómo va a ser la logística entonces de un formulario? así se va a trabajar todo formulario todo, lo vas a diseñar, después que lo diseñes, cada voladito de esto tiene su aquí está, mira, cada voladito de esto tiene su espacio donde lo vas a programar ¿hay alguna pregunta? Vaya, ok. Entonces, ahorita vamos a abrir el, el archivo de Word y acá está la programación. Mira. Ese ejercicio está ahí tutoreado para que lo hagas paso a paso. Y al final yo te dejo los códigos. Son dos ejercicios. Vaya, aquí está. Mira, código para primer ejercicio. Ok. Si te das cuenta, <coughs> hay un código en donde preguntamos la captura de nombre. ¿verdad? preguntamos el nombre mira private sub nombre entonces venís y te venís al visual basic y en nombre a qué te suena esto Aquí sabe private sub nombre mira cabe acá le vamos a decir cómo vamos a capturar el nombre y si te das cuenta nombre es un text box vale, entonces venís y no nos vamos a complicar vamos a ir en orden según el formulario lo primero que vamos a, a programar es la captura del de nombre, después el teléfono y después esto. Antes de eso, vos tenés que haber diseñado tu hoja en Excel. Aquí está, ya la diseñé, ya, ya la diseñé. Entonces, yo voy a comenzar a caer datos desde la A7 que hacia abajo, hacia abajo van a ir. ¿Estamos? Entonces, en A7 va el nombre, en B7 el teléfono y en C7 el correo. Ubícate en eso. <coughs> Vaya, viene ya el momento. Te venís al documento de Word y aquí te voy a explicar la rutina. Prevéis su nombre, ya está hecho. Eso lo hizo Excel cuando, eso y el en sub, eso lo hizo Excel cuando creamos el elemento textbox. REN indica comentario. O el apóstrofe, ¿verdad? Pero a mí me gusta poner la palabra REN, porque como tengo lacton en apóstrofe, me cuesta sacarlo. Range A7 indica que te vas a venir a colocar a la celda A7. Si fuera en A C7, te pones range C7. Si fuera A1. A1, ya, pero como esto es datos que van a ir a caer, tenés que ubicarte en la hoja. Entonces venís y <coughs> no vas a copiar Private sub, porque ya está hecho el nombre. Ya, entonces esto sí, mira, vale. es así: Ren y ahí pongo campo nombre. Ya, campo nombre para saber qué es. Pues. Range A7 Select indica que te vas a ir a colocar a la celda A7. Active cell form igual nombre. ¿Esto qué quiere decir? La celda activa va a ser igual a la, al textbox nombre. Y el textbox nombre es este, este volado blanco que está aquí, mira. O sea que le está diciendo que la celda activa A7 va a ser igual a lo que esté escrito acá. Por eso es que se mira cuando escribes aquí, directamente en la celda lo que está apareciendo. ¿Ya? Entonces, eso te lo tienes que memorizar, ¿verdad? Pero para un primer acercamiento, lo copiamos. Eso sí, que es este campo nombre debe ser igual a tu campo. Si vos le pusiste allá nombre cliente, esto tiene que decir nombre y un bajo cliente. Si le pusiste allá Nombrecito, aquí debe decir nombrecito, ¿verdad? Porque si no, es diferente. Va, vale, entonces venís y te vas a Visual Basic. Ya en Visual Basic, dos clic en el Textbox 1. Mira, en el Textbox 1, acá, Control V, pegar. No nos vamos a complicar. Va, vale, mira, Ren se pone en verde. Todo lo que se pone en verde es comentario. Ya no se puede hacer más grande el Visual Basic. Este es el tamaño normal. Hay varios editores de código. El Visual Basic, este es un editor de código, pero lo vamos a trabajar así. O sea, vos puedes venir y puedes escribir todo el código aquí, en Word, y después solo copiarlo. No hay ningún problema, porque aquí sí lo, sí lo puede hacer grande. Pues. Ya, entonces sí puedes escribir bien, mira. Bueno, estamos. Entonces venís y te va a Visual Basic, mira. Vaya, veamos si coincide. Ok, en el Excel. Excel, Visual Basic, mira. Y acá ya me interesa más tener grande esta parte, mira. A7, A7. Igual a mi variable. Y igual a mi campo TextBox. Nombre, mira. Nombre, 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 nombre. nombre. Estamos... Vaya, hoy guardemos esto y igualemos, mira. Mira. A eso quiere decir, mira. Te ubicas en la A7 y le decís que la celda activa A7 va a ser igual a lo que estás escribiendo en el textbox nombre. Va, va por pura lógica, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que el siguiente volado, por ejemplo, aquí le pongo a Daniel, el siguiente volado, de la misma categoría, textbox, se va a trabajar igual. El textbox te vas a ubicar en la celda activa B7. Y el textbox de teléfono va a ser igual, más bien dicho, la celda activa 7 va a ser igual al textbox. O si querés verlo así, el textbox va a ir a caer en la celda activa. 7, ¿cómo querrás? Vale, esto lo cancelamos, le damos así. Y este es el truco. Vaya, mira, hoy nos vamos a el siguiente volado de esto, ¿verdad? Textbox de teléfono. Dos clics. Dos clics. Personal. hay que hacerlo grande, ¿verdad? Dos clics. Mira. ¿A dónde está el textbox? Aquí, mira, el de teléfono. Vaya, mira. Entonces venís y no te compliques. La misma metodología es, solo va a cambiar el nombre del textbox la celda activa y el text textbox debe ser igual al campo, ¿verdad? porque el campo realmente el campo es el mismo textbox. O sea, ¿qué le estás diciendo? ¿vale? Entonces, venir y aquí si te das cuenta, yo tengo apellido, yo no tengo teléfono, mira, este es otro código, pero como este volado es igual, ok, mira, esto lo voy a copiar porque dice B7 para ahorrarme escribir B7. <laughs> Pero tenés que ver que diga B7. Ah, B7. Dice teléfono. Tiene cuidado con las tildes, ¿verdad? Porque si está haciendo tildes, va, mira, aquí está el teléfono. ¿verdad? Y aquí le digo copiar. Es más, el código de arriba lo hubiera podido copiar y lo modifico. Si querés lo escribís, pero eh, ve, cada quien, va, mira. Ren, campo teléfono, teléfono. Mira, campo teléfono, ¿verdad? celda B7, sí, y esa celda se va a igualar a qué textbox al textbox teléfono. Mira. Teléfono, mira. Vale, entonces aquí ya igualé, mira, igualé la celda B7 a el textbox teléfono. Vale, entonces lo ejecutamos y ahí está ya el segundo, mira. Bueno, el primero ya sabes, ¿verdad? Mira, va a cambiar. Y el segundo, ahí está, mira. Y es la misma lógica. Si estuviera así en campo, es lo mismo. Cancelar. Vaya, mira. Hoy vámonos con el correo. Vaya, mira, con el correo no me voy a complicar. Voy a agarrar el de el teléfono y voy a buscar el de correo. Aquí, mira. Para no andar buscando dónde está, yo lo que hago es que me voy al, al, al formulario y le doy dos clics al elemento y ahí me ubica. Ya está arriba, mira. Pero te digo, no lo pone en orden en el Excel, mira, y le digo REN, si quieres para el comentario, pero si no, no, no lo pongas. REN, campo, correo. Correo. Ya. Ok. Y el correo no está en la B7, mira, no está en la B7, va a estar en la C7. Estamos en la C7, o en donde va a estar, no sé. Y eh, esa celda activa se va a igualar con el box llamado Fíjate bien, con el textbox llamado, ¿qué? Correo. Porque si le decís teléfono, eh, sí, por ahí anda otro textbox de teléfono. O te va a dar error, no sé, ¿verdad? Y esto lo corremos. Y aquí está, mira. AA en el nombre. Número, número. Y correo. Mira. Y ahí está. Estás igualando. ¿Qué? Estás igualando los text a las celdas o estás poniendo los text en las celdas, sí. Pero ahorita solo está en memoria, solo estás igualando, o sea, lo del formulario va ese para la tabla o lo de la tabla iguala lo del formulario, solo eso. Pero no estamos salvando, mira aquí, ni les pasteles, ¿ve? ni tampoco cancelar. Estamos, va. Vale, entonces venimos y ahora lo que tenemos que hacer es hay que guardar el proyecto, mira y aquí ve, vale y ahorita lo que tenemos que hacer es buscar el botón aquí mira es otro campo, yo no lo voy a ocupar y así sigue la logística de los campos mira, ah, acá mira botón ingresar datos eso, ¿qué es ingresar datos? es lo que está en el formulario pasarlo a la hoja de Excel pero antes de pasarlo a la hoja de Excel es insertar una nueva celda, porque puede ser que hay un dato ahí Después de que inserto una nueva celda, eso me obliga a bajar los datos, si hubiera alguno, ¿verdad? Y luego deposito lo que, lo que tengo que depositar. Bueno, vaya, mira. Entonces, ingresar datos sería guardar datos, salvar como, como sea. Lo primero es ingresar una celda vacía. ¿Ya? Y lo segundo es los text vaciarlos. Los text es esto, mira, los nombres de los campos. Va, en este caso, me voy a llevar la logística, esta, y ya te voy a explicar qué es lo que ahí sigue. Mira. va, mira. Nos venimos al Visual Basic, nos vamos al botón en el formulario, nos vamos al botón de salvar datos, porque ahí vamos a meter las, las, los comandos de salvar datos, mira. Va, mira. Y esto lo voy a hacer para adentro, lo, lo marcas así de. Y lo haces para adentro. REN, ya sabes qué significa. Ok. Select, Enter, ROW Insert. O sea, esto inserta una nueva celda. ¿En dónde? Bueno, siempre va a estar el formulario en la última celda que quedó, fue en la C7 del de correo. Vale. Ahí va, in, va a meter una nueva línea. Ok. Y luego dice, el text nombre, vacíelo. ¿Y en dónde lo va a vaciar? O sea, lo, lo va a limpiar de formulario, pero lo pasa a, a la hoja. El apellido no tenemos apellido nosotros o sí? No no tenemos, tenemos qué? Teléfono. Entonces aquí vas a poner los campos, ya sea en orden o en desorden, ahí vemos. Y luego tenemos el correo. Estos son los text box, mira, ya me gusta trabajar en orden. Eh, los pongo así iguales, mira, aunque te lo regrese. Va, este combo box, ya te voy a explicar qué es. Este combo box yo lo voy a dejar con un ren. A todo lo que le ponga ren, mira, se hace verde. Y lo verde, ya sabes, mira. Mira, yo hago así, mira. Lo, lo negro y lo azul son comandos. Lo verde, combo box, es una... Lista. ¿Se acuerdan de la lista de validación de datos? Combo Box es eso, es una lista. La dejo vacía, pero si le pongo REN, anulo eso. Entonces, vaya. Después MS Box, paréntesis, paréntesis. Y entre comillas, datos registrados, lo que te va a dar es un mensaje. Esto ve. Este. Ve. MS Box. Eso lo que te da es un mensaje. Datos registrados correctamente. Para saber pues, que lo registró. Vaya. Ok. Hasta ahí. Ya tenemos el botón este programado, el de guardar. Guardamos el proyecto y le damos clic a cámara. A a Bueno, nombre. Juan, teléfono. Tabular, 1 2 3, enter, correo. Así, ah, eso nada más. Va, mira. Salvar datos. Mira lo que pasó, salvar datos eh, insertó primero una línea. Y me hizo bajar el registro que estaba activo. El que está activo es el que estoy escribiendo. Entonces, cuando pasó eso, me dice datos registrados correctamente. Y aquí solo le da enter. Ya estuvo. Hoy vamos con el otro registro, mira. Clic. Esto también puedes venirte con el mouse. Clic. Hola. Bueno, no pongamos. Carlos, mira. Carlos, teléfono 123, correo. Va, vale. ahorita. Si le doy salvar va a insertar una línea y me va a pasear estos datos en la hoja y me deja el formulario limpio ahí está clic y me dice datos correctamente y ahí está ya ahí estoy ingresando ya todo es lo más básico ahí estoy ingresando datos es verdad si le das en blanco te puede ingresar un dato en blanco verdad pero vamos poco a poco Vaya, vale, mira clic Sara teléfono ta, ta 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 correo ta, 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 ta salvar vale. ¿Cómo cancelo esto? Aquí. Vale. y ahí está el Visual Basic y ahí ingresé datos, mira. Ahora vamos a ver este volado, mira, el botón cancelar. O sea, cancelar es que yo escribí y me arrepentí. Vaya, vale, entonces venís y te vas a buscar el botón cancelar. Ahí está, mira, cancelar es bien fácil. Es igual a la anterior, pero no le das insertar línea. O sea, nada, solo lo vacías. en eh, empty. O es lo mismo que pongas así. Mira, ya te voy a explicar. Bueno, lo voy a hacer mejor y después se lo explico. Vaya, y ya te dije, combo box, combo, este es porque si hay una línea una lista desplegable. Lo voy a copiar porque si nos queda tiempo les enseño una lista desplegable, pero no hoy, mañana. Va, vale, mira, este es el botón cancelar. No te voy a equivocar de botón porque no va a ser las cosas al revés, ¿verdad? Va, vale, mira. Entro a Visual Basic y me voy al objeto cancelar, dos clic y estoy en el objeto cancelar y ahí pongo el código y ya te lo voy a explicar. Yo lo que hago es que agarro todo el código, está para adentro. Ok. Va, vale, mira. Rein botón cancelar, o sea, no guarda, pues no guarda datos, ¿verdad? Entonces venís y qué vas a cancelar, ajá, el nombre. Luego qué vas a cancelar, el otro campo teléfono, ¿ok? Y es lo mismo que le pongas empty o esto, mira, empty o esto o clear, es lo mismo. Yo le voy a dejar empty. Ah, si escribí mal una palabra En pin, Y aquí le pones la i, mira Eso no te lo va a reconocer mira. Eh, Cuando lo corras te va a dar un error En ¿verdad? Y correo pa, Y eso Del de, eh, combo El del combo Le voy a poner un ren antes Y ya me lo deja como comentario Mira entonces, acá lo que hago es que vacío el nombre, vacío el correo y vacío el, el teléfono. Si quiero, agarro el MMS box. ¿verdad? Y acá, antes de que termine la rutina, o sea, primero va a vaciar todo, ¿verdad? Lo, lo borra. Y acá datos no guardados, le voy a poner datos no guardados. Dato no o oh, proceso cancelado, ahí ve, mira. Vale, mira. Y hoy ejecutemos el formulario. Vale, mira. Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. Ok. Si le doy guardar, ya lo probamos, guarda. Si le doy cancelar, mira. Si le doy cancelar, datos no guardados. Hay uno que no lo vació. Este quizás está mal escrito. Dos. Ya, veamos clic y correo, correo, vaya, mira, un error a propósito. <laughs> correo, es, mira, entonces si te das cuenta, ahí está, mira, mira qué delicado puede ser este volado. Porque yo en vez de correo puse correo, correo, o casi no es, sé, mira. tal letra es bien chiquita. Vaya, entonces hoy lo volvemos a ejecutar. Y mira. ¿Ves? Y hoy sí cancelar. Datos no guardados. ¿eh? Y los borra. Y está listo para volver a escribirme. ¿ve? Vamos. ¿Verdad? Cancelar. No los borra. Ah, y me avisa, ¿verdad? Porque si no. Y los MS Box, los mensajes, estos mensajitos. Es eh, eh, bueno, ¿verdad? Si querés, en vez de en vez de datos no guardados, le podés poner. Uh, dos clics. Acá, en vez de datos no guardados, proceso cancelado. Y entre eh, paréntesis, datos no, datos no se guardarán. Va, vale, mira. O sea, para que sea más específico. Va, vale, mira. Va, mira. Proceso cancelado. Datos no se guardarán. Va, mira. Esto es Visual Basic, que eh, las letras son bien chiquitas. Acá los que, los que tenemos problemas con la vista, sí, <laughs> hay, que, hay que acercarse a la pantalla o conseguir si un monitor más grande. ¿Estamos? Entonces, mira, qué importante es esto. Veamos hoy, sí. Va, mira. Bueno, entonces ya vimos y ya programamos esto. Eh, les invito a que eh, lo programen, ¿verdad? El formulario que les mandé este, eh, o sea, esta hoja de Excel, en esta hoja de Excel, vas a ponerle eh, nombre a, a esto y vas a replicar lo que hemos hecho, ¿verdad? Si no quieres hacerlo en la A7, puedes hacerlo en donde querrás, ¿verdad? Pero siempre es bueno dejar acá, ya te voy a decir por qué. Porque nosotros vamos a poner un botón, donde está este lado, programador, insertar este botón acá. Acá vamos a poner algún botón, mira. No le voy a poner macro. Acá le voy a poner un botón. Y este botón me va a servir para llamar al formulario. ¿Cómo se llama el formulario que estamos haciendo? A ver, ¿quién me dice? El botón que está muy grande, ¿verdad? Solo le vas a poner activar registro personal. Esto lo vamos a hacer mañana, ¿verdad? Pero por eso es que te decía yo que acá vas a tener esto, porque aquí le vas a decir ¿eh? cargar el formulario. O te buscas algún diseño, ¿verdad? Porque recordad que estos datos de aquí, de las 7 para abajo, va, va a estar ingresando. Si pones alguna cosa ahí, eh, se te va a mover. Bueno, entonces eh, ustedes tienen alguna pregunta. Veamos en la plataforma que está. Ya vimos los controles estos. Clic. Acá está el menú, mira. Veamos eh, el formulario, dos clics. ¿Cómo vamos a llamar el formulario? Bueno, mira, para activar el formulario, ese es el combo box el botón cancelar en algunos formularios se llaman salir y solo le decís al formulario en vaya mira estamos eh, acá en o en sub, mira, cuando vas a cerrar el formulario, entonces nosotros como no tenemos un botón salir sino que tenemos ah, que tenemos nada más el botón X, ¿verdad? Este es otro código de otro ejercicio. Mira, una factura. Ahí están los campos: descripción total, eh, la, el cálculo del valor, la cantidad, el botón de ah, salvar. Mira, porque veo que dice agregar línea, eh, datos entrados. El segundo botón A ah, de cerrarlo. Mira. Entonces, acá eh, nosotros le ponemos el nombre del formulario para abrirlo. Mira, ya tengo ese. Pero eso lo vamos a ver mañana porque ya el tiempo se nos llegó. Acá, este es, es un botón para activar un formulario. Pero ese botón y este botón son diferentes. Mira, mira, se parece. Mira, se parece. Pero uno es Command Button y el otro es un botón. Este botón de formulario es para activar una macro. ¿Cómo se llama el formulario? Se llama personal. Entonces acá en el botón command button. Acá le tenemos que poner. LOAD. Y el nombre de el Formulario LOAD personal. Creo que se llama. Y de ahí show. ¿verdad? Pero bueno. Eso lo vamos a ver luego. ¿verdad? Ahorita. Nos vamos a dejar hasta acá. ¿No tienen alguna pregunta? Entonces, si te das cuenta, uno es diferente al otro. El command button de ActiveX, ese, acá nosotros podemos programar en modo de diseño, dos clics, ¿verdad? Y acá cargamos el, el, el formulario, ¿verdad? Bueno, entonces sería todo por el momento. Nos veríamos mañana para continuar lo que es el diseño del formulario. Y otras cosillas, ¿verdad? Vamos a hacer a lo mejor otro ejercicio. Eh, diseñen el formulario para que eh, lo practiquen, ¿verdad? Bueno, si no tienen, no tienen preguntas, sería hasta mañana. Buenas noches.